Hola chicos de tercero, ¿cómo están muchachos? Nos volvemos a encontrar acá para un nuevo tema. Y hemos visto la sangre, bueno, no la sangre, sino el aparato cardiovascular, desde finales del primer bimestre, inicios del segundo. Creo que los contenidos referentes al sistema cardiovascular humano, fundamentalmente, es bastante amplio. Ahora bien, vamos a ver y vamos a desmitificar algunos parámetros que lamentablemente se entran en confusión a la hora de expresar sobre el sistema excretor. ¿Ya? Sistema excretor. Algunos dicen aparato urinario, sistema urinario, pero la excreción, jóvenes, propiamente dicha, la determina los riñones. Lamentablemente a veces cometemos el error de decir voy a excretar cuando hacemos la evacuación, ¿no? La eliminación de heces vía rectal, ¿no? Pero ahí hay una gran confusión que lo vamos a ir aclarando el día de hoy. Bien, muchachos, sin más preámbulos, porque el tema es muy interesante, entrémonos a lo que es el sistema excretor, ¿ya? Vamos a ver, Felope. Primero hay que definir, ¿no? ¿Qué cosa es el sistema excretor? ¿No? ¿Qué cosa es excretar? ¿Ya? Entonces vamos a ver un concepto. Es el conjunto de órganos responsable de la eliminación de los desechos transportados por la sangre. Ya, entonces como tú ya sabes que la sangre, acuérdate, la sangre venosa, la sangre arterial, nunca te olvides de eso, aquí hay un fenómeno, ¿no? Acá hay un fenómeno bastante llamativo. Vamos a hacer recordaris. Las arterias, correcto, las arterias llevaban qué cosa. Las arterias llevaban oxígeno, ¿verdad? Con excepción de la arteria pulmonar. Las venas llevaban cosa, CO2, con excepción de la vena pulmonar. Ahora bien, ¿qué ocurre? Este es el juego, jóvenes. Las arterias llevan el oxígeno a una célula, ¿correcto? Llevan a una célula. Esa célula ya necesita oxígeno para cumplir sus funciones vitales. Pero ese CO2 posterior que desecha la célula tiene que ser transportada por las venas y tiene que ser conducido hacia el exterior, ¿no? En la inhalación. Tomo aire, ingresa el oxígeno va a todas mis células, a todo mi organismo, y eso termina siendo eliminado, el CO2, que es el residual, ¿no? Este proceso se llama hematosis, que eso tú lo has visto. Pero las venas no solamente conducen CO2 para ser eliminado, también conducen otras sustancias de desecho, como pueden ser la bilirrubina, la creatinina, ¿ya? El ácido úrico que está producido en la carne, ¿no? ¿No? Los uratos amorfos, los cetatos, células epiteliales y una gran gama de sustancias que el cuerpo produce que ya no son necesarias. Entonces hay que eliminarlas, hay que excretarlas, ¿ok? Ya más o menos para que hagas un bosquejo lo que ocurre en el cuerpo humano, ¿no? Y en el cuerpo fundamentalmente de todos los organismos vivos hay un proceso de excreción, pues, que se da a nivel de la sangre, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a dibujar acá una celulita. Esta celulita que necesita oxígeno, no solamente oxígeno, también nutrientes. ¿Ya? Eso es lo que necesita, pero lo que no necesita, lo que elimina, es CO2 más otros desechos, ¿verdad? ¿Ya? Eso es solamente para recordar. Bien, vamos a ver los componentes de ese conjunto de órganos. Profesor, ¿y qué órganos son? Están divididos en dos. En el primero vamos a encontrar a dos grandes órganos llamados los riñones. Y en el segundo, algo más complejo, las vías urinarias. ¿Ok? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los riñones? Que son pares. Son órganos pares, ¿ya? Son órganos pares. Aquí vamos a entrar a analizar algo, jóvenes. Voy a ser una persona de perfil. Miren acá, a ver, para poder diferenciar.
este caso sería el perfil de una mujer, ¿no? De una dama, ¿no? Entonces, vamos a, quiero que contemplen esta coyuntura. Aquí tengo, con negrito para que se guíe. Por acá tengo la columna vertebral, ¿ok? Quiero que te fijes progresivamente acá. En este caso es el cuerpo de una mujer, ¿ok? Nos fijamos, jóvenes, ¿dónde están ubicados nuestros riñones? Nuestros riñones están en la parte posterior, o sea, todo lo que es la parte anterior se llama abdomen, ¿no? Y la cavidad se llama peritoneo. Pero el peritoneo tiene una parte posterior que se llama retro, o sea, retro, está detrás, detrás del peritoneo, retroperitoneal. Los riñones son órganos retroperitoneales y ahorita los vamos a analizar. Miramos, eso estamos viendo lo de perfil, ¿eh? Ahora, miremoslo de frente, igual, cuerpo de una mujer, ¿no? Para que no se preste a suspicacias, cuando veamos urinarias, ahí analizamos el cuerpo del varón. ¿Qué es idéntico? Mira, el cuerpo de la mujer. Si yo dibujo los riñones, jóvenes, percátate acá. Imagen secular nada más. A simple vista, jóvenes, tú te percatas que el riñón derecho es más bajo que el riñón izquierdo, ¿sí o no? Hay una diferencia de 2 centímetros más o menos. Ya, hay una diferencia de 2 centímetros. Ahora bien, profesor, ¿pero por qué el derecho es más bajo que el izquierdo? Por la presencia de un órgano que se encuentra aquí, en la cavidad abdominal, que se llama hígado. Pregunta de examen. ¿Por qué el riñón derecho es más bajo que el izquierdo? Porque el riñón derecho siente la presencia del hígado. Profesor, pero el hígado está adelante. No, el hígado va de adelante hacia atrás. Entonces va a impulsar al riñón hacia abajo, ¿verdad? Y eso va a derivar en qué. En que en la mujer, por ejemplo, el ovario derecho esté más abajo. Y en el varón, el testículo derecho también esté más abajo. ¿Ok? Bien, jóvenes. Lo que me interesa aquí saber es... ¿Dónde está ubicado el riñón? ¿Dónde está ubicado el riñón? ¿Ya? ¿Qué partes tiene? Y los demás, a ver. A ver, vamos poniendo por acá. Ubicación del riñón está en la cavidad retro, acuérdate, retro es atrás, peritoneal. El derecho, no te olvides, el derecho es más bajo que el izquierdo. Vamos a analizar sus partes. Mira acá sus partes. Ojo, el riñón es solamente lo que está de rojo en su interior. Lo que está de color naranja no es el riñón y eso vamos a tener que definir. Me interesan sus partes. A ver acá. El riñoncito tiene acá una corteza. Que se llama corteza renal. ¿Ya? Tiene una corteza. Pero también por fuera tiene una cápsula renal. No te confundas, una corteza, que sería todo esto, y la cápsula sería lo de encima nada más. Tiene una médula renal. ¿Ya? Tiene una médula. Tiene una médula. Sí, la médula es esto. Entonces, profesor, y esto que lo voy a indicar de todas maneras, pero no pertenece al riñón, te voy avisando. Esto de acá se llama pelvis renal. Pelvis renal. Esto de acá se llaman cálices. Las cálices mayores. Y por acá tenemos las otras cálices menores. ¿Qué te interesa también del riñón? Saber para qué sirve, pues. El riñón, ¿cuál es su función?
La única función del riñón es producir. El riñón produce orina. Luego vamos a ver qué es la orina, ya jóvenes. Produce orina, ¿ya? Y la orina está acumulada y lleno de desechos, fundamentalmente. ¿Ya? Otra situación del riñón es el color. Es la forma. Los riñones son de color rojo, rojo púrpura. Algunos dicen rojo intenso, rojo vino, ¿no? Claro. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de un payar, payariforme. Profesor, ¿cuánto mide un riñón? Dimensiones, tamaño, si quieres. Un riñón mide 12 por 6 por 3 centímetros. Jóvenes, a veces hablamos de este fenómeno, ¿no? Lo pongo con verde, a ver. Charán, charán. Profesor, usted seguro está representando ahí un cálculo renal, no una piedrecita. Los cálculos renales, las piedrecitas que están dentro de tu riñón, producto de la falta de consumo de agua, ocurren, no son, son asintomáticos. Ahora traemos esa palabra, asintomáticos, no producen dolor. Pero cuando los cálculos se encuentran en las cálices menores, en las cálices mayores o en la pelvis renal, ahí sí duele un montón. ¿Por qué? Porque impiden la salida de la orina. Profesor, ¿y cuál es más peligroso? Sí, el más peligroso es el renal, porque no te está avisando, pues, y puede seguir creciendo, 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 y tú no le prestas importancia. Pero cuando está una cáliz en una tubería, ahí sí te preocupas. Ay, voy a tomar mi inflamatorio, agüita de choclo, agüita de papa, poca azúcar, poca gaseosa, poco condimento, porque todos los desechos lo vas a eliminar vía la orina, joven. Vía la orina, vamos a ver cómo cambia el color de la orina y todo eso que significa, ¿ya? Bien, ¿qué otra cosa más podemos hablar de los riñones, jóvenes? Los riñones, si tú te das cuenta, ¿ya? Dentro de la ubicación también, acuérdate que están a la altura de la dorsal, de la duodécima dorsal, ya hasta el tercer sacro, ¿ya? Es muy importante aprender de los riñones, ¿por qué? Porque no le damos la valoración correspondiente para poder entender el color de tu orina, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el segundo capítulo.